la propuesta que nos trae desde allá, los productos de alto valor que trae para nosotros, él nos los va a platicar ahorita, ¿verdad? Claro que sí. Mira, pues más que nada, siempre va a ser la tirada promocionar productos naturales, desde lo que son productos para higiene, la salud, la buena vida, el buen vivir, desde lo que son champús, champú de romero, multihierbas, champú de manzanilla, también multihierbas los dos. Tenemos lo que son productos como geles para dolores de músculos, reumas, en general, artríticos, propóleo, producto de miel. Tenemos lo que viene siendo cremas faciales, crema de rosa mosqueta. Aquí lo que veo es que tienes ingredientes naturales 100%, ¿verdad? Lo que estoy viendo aquí en las aceites esenciales, sí, aceites esenciales mezclados con aceites vegetales, tinturas, ya sea de hoja de haba, de sábila, claro, desodorante también. Mira, es que está bien cómodo para la bolsa, por ejemplo, ¿verdad? Así, claro que sí. Bolsita, te pones a la mano, está súper padre porque no trae ni químicos, no trae aluminio, nada de claro, cosas que nos hacen daño. Solo bicarbonato, aceite de coco, aceites esenciales. Perfecto, este te deja sudar, pero lo que es el pH, ahora sí que el mal olor no hay, no, no se manifiesta. Pues. Acá atrás estamos viendo un champú sin envase, es nuestra línea también que estamos empezando a manejar. Cero plástico, bueno, con la tendencia de ir haciendo productos más compactos y olvidándonos ya de lo que son los plásticos. ¿Y esto cómo lo haces? ¿Adentro hay...? Hay una, polvo, es una barra parecida como de jabón, pero es exclusivo un derivado de lo que es el coco para el manejo del cabello, el cuidado del cuero cabelludo. Es duro, se mantiene duro, obviamente se moja, tú lo frotas en tu pelo, saca la espuma como un champú normal, okay, y después tú lo dejas así en tu, lo puedes pasar a un topper para que de ahí se mantenga ya más sólido, pues se mantenga seco. Oye, qué interesante, yo nunca había visto algo así, pero me parece padrísimo porque es muy natural y por lo que veo hay como varios. Sí, mira, los estamos transformando de lo que es nuestro champú de manzanilla, lo estamos pasando a sólido. Champú de romero, lo estamos pasando también a champú de romero sólido. Y este es el que no existe en líquido, pero este es con manteca de cacao. Es para el cuidado del pelo reseco. No tan, bueno, sí el cuero cabelludo, pero más que nada para la cabellera reseca. Lleva la manteca de cacao, también trae sus ingredientes, aceites esenciales, lleva sus plantas, sus aceites esenciales. Estos, principalmente, bueno, hay también por porciones pequeñas. Ay, mira, más chiquitos como para viajar, exactamente. Exactamente, sí. Mira, lo que pasa es que allá donde vivimos en San Cristóbal hay muchas personas que andan de viaje todo el tiempo y en los aviones, en los aeropuertos, pues mínimo 100 mililitros. Sí, te ponen límites de químicos líquidos. Exactamente. Entonces, pues eso también obliga a hacer que pequeñas porciones, pasta de dientes. Mira. Pasta de dientes con carbón vegetal activado. Minerales, también aceite esencial de menta, polvos como de jengibre, canela, clavo. Te mantiene tu boca fresca, te mantiene tus dientes pulidos. La presentación es en polvo, también de bolsillo, sirve hasta como digestivo. Esta es la presentación en polvo. Oh, wow. No, es que es totalmente natural. O sea, aquí no te encuentras un químico, pero ni de chiste. Sí, eso es lo padre. Sí. Porque los químicos, digo, son naturales ellos, pero realmente nos ayudan. Consumir productos naturales hechos en México es lo mejor. Por ejemplo, aquí tienen unos jaboncitos. Jaboncitos a base de glicerina, con avena, miel y aceite también. Lleva aceite, si lo hueles, te da un aroma a menta, mira. Acércalo a tu naricito para que lo chupes. Huele a mentita. Hombre. Ya sea de uso corporal o para hacer mascarillas. Claro. También de carbón.
de miel, de cáscara de limón y de avena. Qué interesante toda la propuesta que traes natural. Miren, por ejemplo, aquí estoy viendo un repelente de mosquitos natural. Yo he visto repelentes, obviamente, en los lugares donde se vende lo industrializado, pero traen muchos ingredientes que no sabes ni puedes ni leer. O sea, sabrás poner. Y a mí se me hace que no es muy bueno. O sea, sí te podrían acercar mosquito, pero que no también. Sí. Eso es lo que a mí me llama la atención. Y aquí, ¿cómo se hace un producto natural que puede repeler mosquitos? Claro. Simplemente cuando tú te lo pones, no sientes la capa invasiva del producto, ¿sabes? Sí. Este es ligero, se absorbe, como lleva aceites esenciales también, lleva citronela, neem, eucalipto, entre otros. Sí. Tú te lo pones y se evapora, pero simplemente en la noche, mira, nadie llega. Ay, claro, no, no está ideal, no. No están invitados. Nadie llega. Produce Tonancy, mi esposa, es una propuesta de lo que viene siendo como plumas, en apariencia plumas, pero son pieles, pequeños retazos de piel que ella ya los decora, ya los decora, le pone un poquito de ámbar, algunas piedritas, jaspes, ágatas, otras piedritas como de coral. ¡Qué bonitos! Estos son de los que se usan uno solo, ¿verdad? Exactamente, yo he visto eso. Miren, bueno, aquí yo traigo otro, pero la idea es que te pones uno, una plumita, y la otra oreja no pones nada, o a veces te ponen un papel, pero traes tu plumita colgando de un lado, se ve súper coqueto, y a la vez al arco siempre ayuda así, a la figura, entre la cara y todo, y los hace la mano, o sea, no hay otro cuadro, ningún lado. Sí, claro, gracias. Mira, también traes ámbar. Un poco de ámbar. El ámbar pues tiene una historia de millones de años atrás. Todas estas piezas tienen años de existir y lo que han hecho es encontrarlas, pulirlas y manejarlas para el adecuado montaje en una pieza como esta. Vean, el ámbar en general tiene que ser ligero, es ligero, deja pasar la luz. Ahí es cuando te das cuenta de un ámbar auténtico. Y este ámbar es auténtico. Es una gema. Uh-huh. Es una gema, es frágil. Pero el ámbar te protege contra, ahora sí que el mal de ojo, hasta ciertas envidias, es capaz. Se usa mucho, en Chiapas lo usan mucho, o tal vez aquí también para los recién nacidos. Le ponen su pulserita y los bebés que son muy, muy, muy frágiles en ese momento todavía, se protege de mal de ojo, como se fractura. Esa es una forma de la que tiene el ámbar. Cuando sí estás muy cargado, alguna pieza por ahí se fractura y eso quiere decir que te está liberando de alguna carga que tengas ajena a ti y de mala vibra, digamos. Sí, sí, es muy famoso el ámbar por eso. También veo que traes ahí una línea de aretitos. Estos están bordaditos a mano, ¿verdad? Bordados a mano, sí, por las indígenas chamulas de allá de San Cristóbal. Este es como las pequeñas piececitas o bordados que luego vemos en las blusas. Ya ven que son las blusas. Ahorita vamos a poner las blusas que traen. Claro. Pero los hacen en pedacitos de tela, las rompitas, y ya son aretitos. Y si se fijan también, allá se fijan en la moda, le ponen sus barbitas, ya se ponen las barbas ahora. Y se traen sus barbitas y traes la artesanía también, que se hace uno por uno. Aquí para lograr un par de aretes se requiere todavía más precisión que la que tienen para los demás, porque tienen que lucir lo más parecidos posible, como son un par de aretes. Sí. Entonces eso es también algo que hay que tomar en cuenta y valorar. De verdad, no se valen mucho la pena. Sí, son muy precisas ellas, sus tejidos, son precisas en sus bordados, sus combinaciones de colores. Ellos llevan, la verdad, el conocimiento ancestral a la sangre. De generación en generación, ¿verdad? Van heredando la forma, el conocimiento. Miren, por ejemplo, aquí hay unos monederitos bien bonitos. Tú me platicabas el otro día que los rombos simbolizan qué. Pues sobre todo flores. Flores. Hay unas que también simbolizan montañas, que no sé si estos rombos simbolizan montañas, flores, no sé, tal vez puedo estar un poco equivocado, pero también esta parte simboliza tal vez alguna flor, no sé si esto sea hasta una figurita de una persona. Sí. Es algo muy, que viene siendo de, o sea, conocimiento ya de muchos
Maguey Medicina Integral. Ahí nos pueden encontrar. Pues denle like por favor a la página. Y a la orden, con todo gusto estamos. Envíos a toda la República. Adiós.